Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo. Y sí, habéis leído bien el título, el primer Touch del año. Me diréis que si os ponen esta carta con carta de Touch, como la estáis viendo ahora mismo, no os lo creéis que es Touch, porque esas estadísticas son brutales. Lo prometido es deuda y aquí os traigo a la Pantera Negra 2.0. ¿Por qué la Pantera Negra 2.0? Pues por los que seáis de España y sigáis un poco la liga, ya sabréis que a Williams le llaman la Pantera Negra, pero hay un icono de FIFA 19 que también le llaman la plantilla negra. Exactamente, ahí es Eusebio, a Eusebio también le llaman la Pantera Negra, entonces pues por eso este Iñaki Williams le vamos a llamar la Pantera Negra 2.0. Creo que a todos nos ha pasado lo mismo, nada más que vimos esta carta le queríamos fichar para nuestra plantilla, porque ha sido brutal. Eso sí, el precio se pasa mucho y mirad las monedas que he perdido 50.000 monedas prácticamente. De hecho, igual cuando estáis viendo ha bajado todavía más, así que ya os lo pondré. Y donde la posición donde mejor rinde es de delantero, sin ninguna duda. Empezamos aquí con el ritmo, que en mi opinión es un tema polémico, porque sí, ahí veis 97 ritmo y me diréis, Rulas, ¿qué hay de problema con ese 97 ritmo? Aquí lo vemos, vamos con sus estadísticas y tiene 95 de aceleración y 98 de velocidad. Lo que siempre os digo, la aceleración es muy importante y en este caso Williams tiene menos aceleración que velocidad. Eso es algo malo. Obviamente no estoy diciendo que sea lento ni nada parecido, sino quiero decir que no es tan rápido como pone la carta, que eso yo creo que es obvio viendo que tiene menos aceleración. Luego también os lo vais a ver en las repeticiones, como no es nada lento, de hecho es que es muy rápido y me encanta correr con él, pero yo creo que la carta debería tener un puntito menos en ritmo y yo lo dejaría con 96, como estamos viendo ahí con esa predicción, bueno, predicción. Así yo dejaría la carta para empezar en tema ritmo. ¡Por fin! Por fin sacan a Williams con un buen tiro. Por fin sacan una carta que Williams tenga buen tiro. Menos mal, ya era hora, porque si nos fijamos en la carta IF y en la carta normal, falla muchísimo. La carta IF tiene 83, que no está mal, pero es que no terminaba de convencerme. Y ya, en la normal tenía 78, que está bastante mal. Encima, esta carta, si nos vamos aquí a detalles de atributo, tiene 86 de definición, que para un delantero viene de lujo, que defina bien. Y ojo, porque después del parche me he dado cuenta de que ya el tiro con calidad no funciona tanto. Y ahora lo que mejor funciona son el tiro de potencia, y tiene 95 en tiro con potencia. Así que cuidadito con este Williams, muy contento con el tiro que tiene esta carta, porque era algo necesario y esta carta nos lo trae ahí con 88. Así que muy contento con el tiro de Williams. Lo podemos ver ahí en los goles, en 22 partidos 19 goles, será por algo. Antes os he dicho que sus anteriores cartas necesitaban tiro, pero también regate. Os vuelvo a poner aquí las dos cartas, ya las estáis viendo, y en la carta IF sí que es algo normal. El regate tiene 84, bueno, se puede pasar, pero la carta normal tiene 79, que está muy pero que muy mal. En cambio, en esta carta 88 de regate, que está genial. Y si nos vamos aquí a las stats in game, lo podéis ver, 89 de agilidad y 91 de regate. No es ninguna tontería, para que veáis que sí que la han mejorado bastante en tema regate, y este regate sí que es muy aceptable. Seguimos con el pase y el físico, y aquí viene una cosa que nunca entenderos. Lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Vemos ahí en la barrita de pase que tiene 82, vale, si sumamos todas las estadísticas que hay ahí abajo, la de visión, centros, precisión de falta y todo, da 447. Habría que hacerlo entre 6, que da 74,5. Vamos a redondearlo en 75. ¿Por qué, EA? ¿Por qué? En teoría, si seguimos todos estos pasos, debería tener 75 de pase en la carta, y tiene 82. EA ha vuelto a hacer de las suyas. Esto lo suele hacer muy de vez en cuando para sumarle estadísticas a la carta y que la carta sea más atractiva. Pues ha hecho esto con el tiro, pero aquí hay una diferencia abismal, porque tiene 75. En teoría debería tener 75. Dejando ya eso al lado, tiene 88 de pase corto, que está muy bien, y yo creo que es lo que arregla el pase, porque al final a un delantero le vamos a pedir pase corto, que haga paredes y todo eso, vamos. Así que en tema pase sí que no está mal, pero es que no entiendo estas cosas que hace EA. Y este jugador tiene algo brutal, es buenísimo en tema físico, y mirar, tiene 86 de físico y no es tronco. Eso es algo nuevo en este FIFA, con 86 de físico sin ser tronco. Luego también su remate de cabeza es de lo mejor de la carta, mide 1,86, que está bien, pero mirar, ahí flojea un poco la precisión de cabeza, no llega a 80, pero mirar ahí, 93 de salto, lo habéis visto todos, 93 de salto, llega todo, y ya, para rematar nos viene con 93
32 de fuerza, que no hay ningún central que sea más fuerte que este Williams. Impresionante el físico de este Iñaki Williams. Ya estamos aquí en el final del vídeo y ahora me toca decir si merece la pena o no. Es una decisión muy difícil y por eso vamos a hacer una comparación aquí con un jugador que siempre digo que se parece muchísimo a este Williams, que es Auba, que sí, que me pusisteis muchísimos palos en el vídeo que hice de Auba versus Agüero, porque no se decía así y me he dado cuenta y ya me lo habéis puesto todos. Y sí, efectivamente, antes decía Auba y no, se dice Auba. Ya lo he aprendido y vamos a comparar la carta IF, que está por 400.000 monedas, a esta de Iñaki Williams, que está por 300.000 monedas. Fijaros en las estadísticas, le gana en todo, le gana en todo, no hay en ninguna estadística que no le gane, así que bueno. Ya dejando esta comparación a un lado, me toca ya deciros si de verdad merece la pena este Iñaki Williams o no. A pesar de que sí que sea una carta que está por más de 300.000 monedas, que está muy cara, el debate es más que nada si por ese precio merece la pena, porque el jugador es buenísimo. Y yo creo que sí que merece la pena, porque os va a dar muchísimo para los que os gusta jugar la contra. Vais a tener a un jugadorazo con 97 ritmo y que encima define bien. También en los corners va a hacer muchísimo peligro, porque de cabeza es muy 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 bueno. Y bueno, es que tenéis a un jugador prácticamente, a un delantero completísimo, con todo lo que tiene que tener un delantero: ritmo, tiro, físico, encima tiene pase, también regate, no os podéis quejar en eso. 4 skills, que nada mal. Y bueno, esto es todo, gente, nos vemos en un nuevo vídeo.